De prensa previa ao partido, bueno, importante partido deste domingo, dentro do club queríamos anunciar o que para nós é unha moi boa noticia, que é a continuidade tanto de Antón Permui como de Dani Gesto como adestradores do primeiro equipo na temporada 24-25. Vale, isto é unha doble boa noticia porque, bueno, dáselle continuidade ao proxecto, que é un pouco o que levamos buscando no Compostela un tempo, de darlle a xente tempo para traballar, para medrar, para corrixir, e é moi boa noticia tamén porque son xente da casa que están facendo un traballo excepcional, non só nestas últimas semanas, senón nestes últimos anos, e que están transmitindo a plantilla e incluso máis a da plantilla unha positividade que creemos que é moi importante para que o proxecto siga medrando, evolucionando bueno, hacia cara un camiño que todos sabemos cal é, que seguir subindo, bueno, que subir de categoría máis pronto que tarde, e queremos anunciálo hoxe porque, bueno, a decisión está tomada independientemente do que pase este domingo. Sabemos que é un partido complicado, a xente está moi moi enfocada en ganar este domingo, non dependemos de nós, entonces é algo que non podemos controlar ao 100%. E o que temos claro é que as persoas que teñen que comandar o primeiro equipo a temporada que ven son Antón e Dani. Entón, bueno, pues agradecerles a confianza no equipo, no proxecto, e sobre todo felicitarnos como club por poder seguir contando con dous profesionales como a eles no primeiro equipo. Non sei se tedes alguna pregunta que facerme a min ou a eles. Bueno, incluso supongo que non tuvisteis claro para hacer este movimento antes de que acabe la temporada, pase lo que pase, un poco por lo que viene transmitiendo el equipo en las últimas semanas. Sí, y es un sentimiento común, tanto del presidente como de la secretaría técnica, como meu personal. O sea, las sensaciones son muy boas. O que vemos no campo, tanto no campo de adestramento como no campo de xogo, parecenos pues, que está respondiendo as expectativas creadas. E estamos moi satisfeitos co seu traballo, de aí que non haxa dúda de que eles vayan a ser os adestradores do Compostela ano que ven. É un pouco unha aposta por pasar da cantera a maiores, por la trayectoria que traen ambos. É unha aposta polo traballo ben feito e que se xan da cantera, mira como celebran os xogadores. É unha aposta polo traballo ben feito. Ao final, que sean da canteira, o que nos garantiza ese compromiso, sabes, porque este compromiso que teñen eles o veñen demostrando moitísimos anos. Entonces temos tan claro que ninguén que veña de fora vai a mellorar o que nos ofrecen eles, que para nós é a mellor opción. Que se xa da canteira é un plus, pero teñen unha capacidade de traballo que nos convenceu. É un resultado tamén. Comunicou yo Víctor Pazos ahora antes de comenzar o entrenamiento, sí. Algo máis para viernes o Antón? Pongo que moi contenta e que vemos cambiar todo. Bueno, isto é como o fútbol, non? Como a vida, isto pode cambiar en un momento casi, e non sei se te lo esperaba, se foi todo rápido cando o club se dirige a ti para ofrecerte o que está funcionando. Sí, claro, muy contento, obviamente, es el club de nuestra ciudad, nuestro club, entonces obviamente la alegría es mayor si cabe. Y bueno, hablamos el miércoles, jueves, no fue complicado ponernos de acuerdo, nos llevó muy poco tiempo. El club, bueno, pues como hablaba Miguel, nosotros nos sentimos valorados por el club, nosotros teníamos ganas de continuar y no hubo mucho más que hablar. Para ti, ¿qué supone profesionalmente ser el entrenador del Compost, para lo que pasa esta temporada, la próxima, ¿no? El equipo de la capital de Galicia, de tu ciudad, que va a tener el reto. No, si puede conseguir el temporada abajo, pero si no, va a tener el reto otra vez de la por la defensa. Pues imagínate, venir de pequeño siendo socio de los partidos del Compostela y estar ahora de entrenador encima con Dani. Es un premio para nosotros, una alegría inmensa. Creo que es un premio que recogemos nosotros, pero que es un premio al fútbol base todo, ya no solo de ahora, de muchos años de Santiago, que se puedan sentir en cierto modo representados por nosotros y por ello, y agradecidos pues tanto al club, a los jugadores que tuvimos durante todo este tiempo, que
cada paso hicieron posible pues que podamos estar hoy aquí, los jugadores de la primera plantilla que en estos casi dos meses pues nos ayudaron y nos hicieron todo lo posible y en esta situación estamos ahora. ¿Te sorprendió que esta, bueno, no sé si te lo comunicaron esta semana o antes, pero es un poco sorprendente, ¿no?, que se dé este tipo de acuerdo justo antes del último partido de la temporada, ¿no? Es un poco una relación positiva de tu trabajo, ¿no?, el darte la confianza antes de acabar la temporada. Sí, creo que es positivo en ese sentido, un poco lo que dices, es un mensaje de apoyo y de confianza independientemente de lo que pase, con lo cual para nosotros sentirnos valorados antes de que finalice la temporada es una alegría inmensa para nosotros. Dani, para ti un poquito, siempre se dice que el segundo está un poco ahí, un poco en la sombra, ¿no? Normalmente le acaparan más los focos o la presencia mediática es Antón, pero para ti también te supone, ¿no?, porque tu trabajo va también ahí un poco en el pack para seguir hasta el final de esta temporada, que ojalá no acabe este domingo, y también pensando en la próxima, ¿no?, para ti también profesionalmente, ¿qué supone el seguir con Antón ahí al frente del primer equipo? Sí, un poco que decía antes Antón, un poco a historia, un poco de donde vimos, de donde vimos, de cando éramos pequenos, de pasar por aquí, de vir sempre a este estadio e demais, e fazer todo ese camiño polo fútbol base de Santiago e, bueno, poder chegar aquí os dous xuntos, para nós é unha alegría inmensa. En canto ao rol, é algo que creo que encaixamos perfectamente en él, creo que un pouco as nosas personalidades e o noso traballo en equipo, deste, sobre todo deste ano, que foi cando empezamos a traballar realmente no mesmo corpo técnico, foi, creo que, cómodo e ben optimizado para os dous. Creo que desa forma os dous fomos capaces de chegar ao noso, bueno, ao noso punto de bo nivel, non? De nivel alto de traballo semanal, e creo que acatamos ben os dous. Creo que o traballo moi bo entre nós, sabemos o rol que temos cada un, complementámonos de maravilla e, e bueno, ao final creo que esas cousas tamén son vistas desde fora, desde o grupo de xogadores, e funciona a perfección, non é un problema para nós. A un lle bulea a cabeza cando asimila todo o que pode pasar tan rápido, e como dix ti, non? Que viña desde de novos a ver o equipo aquí as bancadas, e ahora dirixir o equipo máis importante no futbolístico da túa cidade. Sí, sí, é impactante, pasa todo moi rápido. De feito, de vir mil de veces aí a ver partidos, a ver durante moitísimos anos, ves entrenadores, ves cousas que van pasando, e sempre desagrada con esa alma de entrenador que te sempre queres facer cousas, non? Desde arriba, claro, ves todo máis sencillo tamén, non? Así que queres, pues quero participar, quero estar aí algún día e gustaría mandar, e de repente ves que chega, non? Entón, bueno, valo asimilando, pasa tan rápido que llevas como restando ese valor, non? Porque dices, xa estou dentro aí, tal, e bueno, ben, asimilando, pero sobre todo disfrutando día a día. Creo que lle estamos sacando moito jugo en eso. Creo que o tomamos obviamente como un traballo que é, pero creo que a forma que temos de afrontalo nos leva a disfrutarlo moito no día a día e a conseguir que o tempo pase, bueno, gracias a Dios, ben, non? En canto a resultados e demais, pero bueno, que pase distendido, divertido e con optimismo a poder seguir crecendo, a querer máis, a non conformarnos solo con isto. Ese xeito é o que pode axudar tamén moito, porque non se pode tampouco esconder que adestrar o Compos é unha presión. Este ano saía cunhas expectativas que non se poden cumprir, pero axuda esa filosofía de ole, imos traballar arredo, pero imos a facelo con un sorriso, se pode ser, disfrutando do que se fai todos os días. Sí, sí que ten ese punto de presión, é un club, para min é un club grande dentro do contexto no que estamos, moi significativo e relevante, tuvo anos de historia moi importantes, segue sendo moi relevante na categoría na que está, creo que todos o ven hacia arriba, non? Os rivales, e sí que ten ese puntiño de presión, creo que ese punto de presión tamén lle dá esa adrenalina, non? De querer responder, de cada partido vivir ese punto de tensión ao que seguramente nós non estemos tan acostumbrados porque vimos de categorías que non teñen eso, non? Pero cada vez que che vai chegando algo novo vas sentindo esa presión, e o sentimos cando chegamos ao Juvenil División do Honor, o sentimos agora moito máis potente, obviamente, pero forma parte do aprendizaje. É dicir, ser entrenador creo que vai un pouco da man de eso, de gestionar todas as emocións, de gestionar as emocións, intentar gestionar as emocións dos xogadores tamén, axudarles, e estamos disfrutando porque tamén está saindo ben, seguramente salgan certos momentos mal porque no fútbol sempre se perde, perdese máis do que se gana generalmente, e aprenderemos tamén dos golpes, seguro, e iremos camiñando con eso. O sea, non hai outra forma máis de aprender, senón ir camiñando con eso, damando esas derrotas, damando os momentos, damando os golpes que levaremos en... Bueno, creo que forma parte
dese rol que temos e para adiante, pois co que veña, co que veña, con ilusión seguro, pero para adiante. Dentro desa trayectoria que comentabais de pasar de varios partidos en la grada hace tiempo, agora estar en el banquillo, en esa trayectoria, en ese sueño, que creo que es un sueño para muchos, igual sigue con lo que gustaría, seguramente, pues, poder ascender estando ahora en el banquillo. Sería precioso, es decir, o traballo que facemos é para que o equipo chegue ao máximo nivel preparado o fin de semana. Plantexámonos desde que chegamos ao banquillo do Compos ir alcanzando pequenos objetivos, vale, con moito traballo detrás e con moitas cousas que iremos ir conseguindo, pero de resultado de ir conseguindo pequenos chances, non? E isto chegou-nos a marcar o objetivo de chegar á última jornada, que o temos falado, con vida, non? Viñamos de un contexto máis complejo depois de perder en Callón e demais. As cousas se foron dando e demais, e sí, estamos en esa posibilidad. Sabemos que os porcentajes, o que queirades chamar, non son elevados, pero a confianza é absoluta, e si podemos agora dar ese paso, que sería fantástico, pois para adiante, e se non, pois a confianza que temos de parte do club é de que para nós estaremos aquí, e partindo de cero, pois un escenario diferente, pois tamén a intentar, bueno, con un camiño máis a medio e largo plazo, pois darlle tamén chance ao equipo de estar aí arriba e de mirar para arriba, obviamente. Eso sería un pouco o objetivo, sí. Cando chegaste, cando vos chamaron, a primeira vez contabades con que isto se podía producir, ou viñades a idea de decir, bueno, vamos sacar isto para adiante, volver ao juvenil e seguir o noso camiño? Realmente, cuando vinimos, no nos planteamos nada más allá de ayudar al club, y lo dije varias veces, que lo que el club estimara oportuno y creyera necesario, que íbamos a poder ayudar, pero no teníamos ninguna perspectiva de nada más allá de ayudar en lo que hiciera falta y no pensando en nada en el futuro. Ahora se dio, afortunadamente, para nosotros y ojalá que por mucho tiempo. Me imagino que rápida, pero hablasteis de algo más que de la temporada que viene, de la duración del contrato, del dinero del contrato, evidentemente. Yo creo que ya hablasteis, pusisteis sobre la mesa las necesidades de este equipo para conseguir la liga y el objetivo de ascenso. Si no se consigue estar, entonces. Bueno, de momento en lo deportivo poco hablamos. Ya digo que debió ser de 5 minutos la conversación, nos pusimos de acuerdo en que queremos continuar juntos y a partir de ahí, pues ya evidentemente la dirección deportiva lleva mucho tiempo trabajando, pero luego una vez que finalice la actual temporada, pues nos pondremos en cosas más deportivas. Pero en cuanto al acuerdo como sí, pues sí llegamos a un acuerdo, pero es 5 minutos, nada, nada relevante. Cuando las dos partes están por la voluntad, es fácil llegar a un acuerdo. Una pregunta, Antón, ¿cerréis el acuerdo con Miguel? ¿Está presentando Antonio Garzal? ¿Sí o...? Yo hablé, o sea, en mi caso particular, hablé con Víctor y con Miguel, y ahí hablamos, y ahí estaba en contacto con él, pero hablé con ellos dos. Muchas gracias.